Usuarios del transporte público están pasando las de Caín por la ausencia de unidades, ya que un gran número de ellas han sido retiradas por el operativo de inmovilización que ha impuesto el gobierno de la capital. El famoso operativo de inmovilización de microbuses ya comenzó a hacer estragos a los usuarios de la ciudad capital. Ante la ausencia del transporte público, las personas esperan hasta una hora para abordar una unidad. Y esto que estás viendo ahorita aquí, lo ves en la esquina de allá, y es un día feriado. Espérate a mañana, que el día sea hábil y va a estar colapsada la ciudad. En cada parada, esquina o base de microbuses, las largas filas de usuarios no terminan. Por un lado está bien, pero por otro no, porque retrasa todo. Entonces, pues, no sé. Sí, ahorita hay un rato muy, muy largo, como una media hora yo creo. Para los transportistas, este operativo de inmovilización de unidades debe suspenderse. Nos están orillando a quedar en la pobreza, nos están orillando a muchas cosas. Y sí es importante que lo veas, ¿eh? Es día festivo y ve cómo está toda la calzada sin unidades. El operativo de inmovilización estará de forma permanente, sin embargo, cada día reducen las unidades y aumenta más la demanda de los usuarios. Veremos este martes, que ya es un día de trabajo normal. Lenin Gudiño, TVC Noticias.